¿Cómo te va, Vicky? Buen día para vos y también para todo el equipo de Una Buena Mañana. Estamos aquí en la redacción de Agencia de Noticias junto a José Núñez, jefe del programa CEMPRO, Karina Perretti del programa Medicina del Interior y Silvia Pérez, también de Medicina del Interior, para hablar acerca de varios temas, empezando por lo que van a ser los operativos en el Trapiche por la Semana del Estudiante, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. La Semana del Estudiante ya comenzamos a hacer la cobertura junto con Medicina del Interior y CEMPRO a partir del día de mañana, con lo que se comienza a reforzar lo que es el Centro de Salud del Trapiche. Va a haber un refuerzo con médicos y enfermeros. Ya el día lunes se agrega una ambulancia más, que va a ser una tercera ambulancia que va a haber en la localidad. Y el día martes, miércoles y jueves, que van a ser los días fuertes de la fiesta, se van a agregar tres ambulancias a lo que es la cobertura, y junto a dos camiones sanitarios que van a estar en la localidad. Bien, perfecto. Con respecto al programa Medicina del Interior, bueno, van a haber distintos trailers de salud justamente dispuestos en el Trapiche. Sí, así es. Como comentó ya el doctor Núñez, uno de ellos va a estar ubicado frente al escenario donde va a ser el evento principal, que es martes, miércoles y jueves. 19, 20, 21 es el día de donde va a ser el evento más importante y el mayor número de gente. El otro tráiler va a estar ubicado en la zona donde va a estar la gente de deporte. Van a estar también ubicados ahí. Y bueno, se suma también el refuerzo, como comentó el doctor, en el centro de salud del Trapiche, con médico, enfermería y ambulancia. También nos van a estar acompañando todos los programas de promoción y prevención de la salud, en una carpa que va a estar ubicada en el Paseo de los Artesanos. Y los que participan, bueno, es todo lo que es la gente de maternidad e infancia, con salud sexual y reproductiva. También va a estar epidemiología con HIV, que se va a hacer el testeo. El testeo también van a estar ellos haciendo el testeo de HIV. Adicciones también va a estar presente. Y bueno, ellos se han organizado también juegos, clases de zumba, postas de hidratación y alimentación saludable. Bien. Y bien, perfecto. Silvia, con respecto, bueno, a estos trailers, no solamente van a estar en el Trapiche, sino que también están desplegados en distintas localidades del interior de la provincia. Correcto. Hemos estado visitando ya distintos parajes del departamento Pringles, como Paso del Rey, Cañada Honda, Cerros Largos. Bueno, y seguimos el lunes, vamos a la Escuela Malvinas Argentinas de la localidad de Sanjitas. Uh-huh. Luego estaremos los tres días, como bien dijo Karina, en el Trapiche, y la próxima semana seguimos recorriendo Pringles con el paraje El Arenal y el Totora. Bien, ¿estos trailers qué servicios comprenden? Son dos trailers, uno de consultorio médico y el otro odontológico. Contamos con diferentes profesionales, una odontóloga, médica generalista, nutricionista, el agente sanitario y una obstetra. Bien, entonces esos también van a estar, como dijimos, martes, miércoles y jueves en el Trapiche. Correcto. Bien. Doctor, saliendo de lo que es la Semana de Estudiante, ayer aquí en la ciudad de San Luis, junto a la municipalidad, estuvieron, bueno, abordando un simulacro. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Sí, es un simulacro que lo había organizado la municipalidad. Nos invitaron al Ministerio de Salud a través de CEMPRO a participar del simulacro. Es un simulacro que se organizó en un boliche bailable de la zona, ahí en Falucho y Boulevard Ilia. Fue el simulacro, bueno, con adolescentes, gente de las promociones, en donde se simuló una situación de incendio en el local bailable y bueno, y trabajamos junto con la gente de la municipalidad, bomberos, defensa civil, policía, la gente de la policía municipal. Bueno, fue un trabajo bastante bueno, bastante lindo, más que nada en lo que fue la organización de los pacientes, porque bueno, no estamos exentos de una situación que pueda llegar a pasar acá en la ciudad. Y fue, bueno, muy positivo el trabajo que se realizó junto a la municipalidad, la respuesta de las ambulancias, los tiempos, cómo trabajó la gente, más que nada, la gente de la municipalidad, bomberos, policías, la participación de lo que fue CEMPRO, cómo se organizaron con los pacientes, la organización de las ambulancias, el traslado de los pacientes. Fue bastante positivo. Obviamente hemos visto por ahí errores, falencias, que son positivas para nosotros porque es algo en lo que nosotros vamos a trabajar, para que estas cosas puedan ser creciendo y apostando más en positivo. Bien, ¿el número de comunicación con el CEMPRO sigue siendo el 107? ¿Hay alguna opción más? Exactamente, es el 107, que es el número directo con el call center del CEMPRO. También ante una emergencia, si no se acuerdan lo que es el 107, pueden llamar al 911, que hacen la derivación de llamada al 107.